Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora disfruta del vídeo. ¡Qué bonito día! ¡Qué wonderful day! ¡Qué guanchelaste forte morte cunchilare astumo que snamirio has chukunmo! ¡Hace para irnos dentro de un monstruo gigante! Así que antes de nada quiero pedir para este vídeo una meta de 5000 pedazos de likes. Sí, 5000 likes de todo el mundo ahora mismo. Quiero la metralleta de likes de siempre. Esa metralletita. Como sabéis lo que me gusta, como sabéis lo que me gustan los likes, ¿eh? Y ya que estáis, podéis suscribiros a mi canal, que no os cuesta nada. Y al canal de Mortis, que está ahí durmiendo, que ahora le despertaré, que lo tenéis en la descripción. Así que venga, a suscribirse y a darle like, todo el mundo, venga. Que no, que le deis con todo, que le deis con todo, que me vuelvo loco, que me vuelvo loco. Vale, sé que la habéis dado, confío en vosotros. Y ahora que la habéis dado, podéis dejar en los comentarios dentro de qué otros monstruos o bichos o personajes gigantes queréis que entre ahora, sin más dilación. Vamos a despertar a mi bella princesa. Oigo. ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Despierta, bella princesa! ¡Bella princesa! ¡Despierta para arriba! ¡Euta hermosa! ¡Para arriba, para arriba! ¡Mortis! Oye, dime, uy, tío, ¿por qué no despiertas? Tengo un sueño súper débil, tío. Ah. Oh. Pues, de verdad, súper sencillo, súper débil, tío. ¿Por qué me despiertas? ¿Qué quieres? Porque tenemos que ir dentro de Sonic.exe. ¿Dónde? Follow me. No. Follow the Leon. No me líes con tus cosas, escúchame. Follow the Leon, Leon. Primero miro a ver si me gusta. Luego ya si eso decido, porque siempre me metes en aventuras raras. ¿Qué? Es que tenemos que hablar con Tails, que Tails no dice las cosas. Tenemos que hablar con Tails. Pues vamos a hablar con Tails. No. Pero también te digo una cosa y te la digo sinceramente. Dímelo. Con todo el amor del mundo, me vuelves a despertar con un Mortis. Y quien duerme para siempre eres tú. Oh, me gusta dormir, me harías un gran favor, la verdad. Sí. Ahí a tope, mira, ahí está Tails, ahí está el Sonic.exe gigante. ¿Dónde? No lo veo. Ahí, jope, el renderizado, hay que subírselo, ¿eh? Ahí está, mira lo que poderoso es. No lo veo. Enfrente. Bueno, que mira, que ¿quién habla con Tails? ¿Hablas tú con él o hablo yo con él? Hablo yo con él. No, vale. No, hablas tú. Hablo yo. ¿Sabes que Tails dice algo? ¿Sabes? O sea, tienes que mirar lo que dice, ¿eh? Sí. Vale. ¡Hola, Tails, amigo! ¡Tails! ¡Tails! ¿Por qué no habla? ¡Ah, ya sé! Que pedírselo, por favor. ¡Ah! ¡Tails, por favor! ¡Bienvenidos a la atracción más bonita de la historia! ¡No, llamada Martis, dentro de Sonic! Punto. No es una atracción. ¿No? No. ¿Qué es? Tails tiene un mensaje para nosotros. ¿Sabes? Hola, chicos. Os he llamado porque Sonic.exe se ha metido dentro de Sonic para infectarle con sus cosas extrañas. Oh my god. Y he pensado que vosotros podríais salvarlo. Perfecto. Sois mi última esperanza, Obi-Wan Kenobi, para que Sonic vuelva a la normalidad. Ayudadme, sí, por favor. Te tenéis el equipamiento necesario en estos cofres para acabar con la infección. Vale. Os he provisto de Calibur, la espada legendaria de Sonic, y de uno de los 10 creados por mí, para que podáis subir con su cuerpo, ya que le he hecho gigante con uno de mis artilugios y le he petrificado para que fuera todo más sencillo. Mucha suerte, amigos. La necesitaréis. Sí. Y por favor, salvad a Sonic. Le salvaremos. En esta atracción. ¡Le salvaremos! ¡Coge las cosas! ¡Wow! Sí. ¡Es increíble! ¿Estás listo, amigo? ¡Vamos a entrar dentro de Sony.exe! ¡Sí! ¡Voy! ¿Listo, amigo? ¡Vamos! No. ¡Tienes que estar listo! ¡Prepárate! ¡Para luchar! Vale, vamos para allá. ¡Ay, a ver! ¡Ahí! ¡No! ¡Po! A ver. ¡Corre, que hay muchos bichos! Espera, tiene yo, ¿eh? Sí, tú tranquilo. Uy, va, pero que hay mucho bicho aquí. Ya entro, ¿eh? Ya estoy dentro. ¡Necesito your help, eh! ¡Necesito your help! ¡Ay, ay! ¡Oh, cómo les reventamos, eh! Hacemos un team de ensueño. Y ahora por esto es lo que... volar y todo. Pero, hombre, claro, pasa son los jetpacks, bobo, bobo. Vale. Escúchame, antes de subir. ¿Qué? Esta es la pierna, ¿no? Este es el... bueno, el pie, sí. Este es el pie, de acuerdo. Tenemos que hacer lo siguiente. ¿El qué? Cuando sube...
Cuando subamos por la pierna llegamos al centro, ¿qué pasa? Nada, vamos a subir y ya está. ¡Ah! ¡Oh, cuidado, que hay más pechos! ¡Reviéntales! ¡Uy, voy, va! ¡Cómo los reviento a todos! ¡Mata, mata, mata! Vale, a tope. Vale, conseguido. ¡Seguir subiendo! Y no, yo me quedo aquí. ¡Hay muchos bichos, amigo! Yo me quedo aquí. ¿Por qué? ¿Dónde te has quedado? ¿Por qué hay tantos punto exes? ¡Oh! ¡En el nepe! ¡Ah! ¡Ah! Tengo 5 años. ¡Snacks! ¡Vamos! ¿Qué se supone que es el nepe? No lo sé. ¡Vienen más, amigo! ¡Ah! Las cavidades de sus cuernos son geniales. Tenemos que acabar con ellos. ¡Oh, corre! ¡Dale a los puntos S! Sí, para nada estoy mirando otras cosas. Le doy. ¡Ostras! ¡Tú! ¿Qué? ¡Que tenemos que ir! ¡A la otra pierna! ¡A la otra pierna! No, estaba en la cabeza. ¡Corre! ¡Baja la otra pierna! Voy. Aquí. Son muchos. Ah, vale. A ver, ya está. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¡Has bajado! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Nandeo! Ahí va. ¡Lucha con orgullo, con pasión, con valentía y con ilusión! No puedo luchar con orgullo ni con pasión, si me falta el orgullo y me falta la pasión. Eso es muy cierto, amigo. ¡Pues lucha sin orgullo y sin pasión, pero con valentía! Espérate, tengo que comer, que me están reventando. Toma, le estoy dando, chaval. ¡Oh, minu! Toma ya, chaval. ¡Nandeo! Nande yo, Guanadaka. Somos un team. Somos un team antológicamente épico. Espera. ¿Qué? Acércate. ¿Qué? Te nombro caballero de la pantufla Bota. Rebelde. Oh. Y no mini patri. Et feeling. At Spiritus Santi. ¡Amén! ¡Amén! ¡Vamos! Pero antes, hacer una manzanita. Ay, espera, que me he quedado ahí en el calcetín. ¡Ahora! Vamos a por esos punto exes. Acabemos con sus vidas. Demostrémosles de lo que somos capaces. ¡Aquí! ¡Trócalo! ¡Trácala! No pueden con nosotros. No pueden, nunca han podido. ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Uy, wow! ¡Que hay muchos, eh! ¡Aquí hay muchos! ¡Mati! ¡Mira el león! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Rápido, león! ¡Aquí! ¿Dónde? ¿Abajo? ¡Uy, va! ¡Ah, vale! ¡Aquí, mira! ¡Oh, Dios mío, el brazo! Pero por aquí no se ha colado ninguno. El brazo está libre. ¡Oh, qué guay! Sigamos, ¿qué hará con este brazo, Sonic.exe? Pues es izquierda, así que nada. Ah, vale. ¡Vamos ahora arriba! ¡Ah, por estos bichos! Está... Ah, vale, primero lado de las coletas. Claro, primero vamos a las coletitas. Ahí, poco a poco. Toma, coletitas, coletotas. Y lo acabamos con el bossy. Toma, venga, venido, ¿qué bichos cocos? ¡Pracalín, pracolón, pracolón! ¡Los punto exes! Venga, Toma, muy fuerte, etapipole muy fuerte, toma de esa rococroco. Bien hecho, Razmataz. Es que me gusta hacer el sonido. Quedan punto exes. Me gusta hacer ese sonido. Aquí quedan. ¡Uy, vos! ¡Sí quedan aquí! ¡Cago en Dios! ¡Ah, ostras! Pues sí, un poquito, Mandy. ¡Dale duro! ¡Prr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 
sea, volvamos a Tails a decirle eso porque... porque lo hemos conseguido. ¡Uup! Al fin. Somos libres. Vamos, ahí sígueme. Ahí, bueno, los comunicadores no sirven, pero no pasa nada. Se lo vamos a decir a nuestro amiguito Tails. ¡Tails! Lo hemos conseguido. Todo hecho. Toma tus cosas, Tails, que no, que... bueno, el... jetpack me lo llevo. Venga, Tails, un abrazix, ¿eh, Tails? Nos vemos en el otro mundo y de nada por salvar a Sonic. Vamos a dormir, Mortis, amigo, aunque... aunque no me oigas. ¿Me oyes? Sí, ¿verdad? Ahí, róbalo todo. Vale, vámonos. Y... a dormir tras un día de una misión muy intensa donde hemos salvado a Sonic de Sonic.exe. Mortis, amigo... Mortis... ah, aquí está. Ah, por la escalerita, ¿eh? Ahora a dormir. Oh, ¿me traes? Oh, qué buen amigo y qué ladronzuelo eres. No solo has robado cosas, también me has robado el corazón. ¡Y te has robado un espado en la frente, chaval! ¡Hombre, ya! Si es que soy el mejor de la historia. A dormir.